subió ya un nuevo video. Como lo vieron en el video anterior, estaba andando en esta bicicleta. Como les dije, esta fue la que me prestó Elder, porque como les comenté, estaba sin bicicleta. El día de hoy estamos acá en el taller porque voy a armar la bicicleta otra vez. Había cambiado de suspensión, estaba sin suspe. Vean la cicla acá como está, ahí guardadita. Veanla, ahí está, sin suspensión, guardada. ¿Cuánto tiempo duró la cicla ahí guardada, bro? Más de 8 días. ¿Como más de 8 días ya? Sí. Uf, papi, ya me hace bastante falta mi bicicleta. Así que les voy a mostrar qué suspensión le voy a montar a la cicla. Nos vamos con otra marca muy buena también, la competencia de la que tenía antes. Vamos a montarla, a cuadrar la bicicleta y sale. Bueno, así quedaría la suspe montada, pero les cuento que acaba de salir un inconveniente. Resulta que este espacio es muy largo y las tapas de la manzana no alcanzan a cubrir todo el espacio. Me explico, vean. Queda este espacio, entonces lo que toca hacer es conseguir pues unas tapas obviamente con mucho más espacio para que cojan el espacio completo y no quede pues ese juego, vean, tin, tan, chien. El otro lado también, vean. Bueno, vean la importancia de hacerle mantenimiento a una suspe a tiempo. ¿Qué tal? Suave, pinchita. Claro, vean, eso ya empieza a coger bastante óxido. Y después de que pase eso, la siguiente fase es que ya pues se tranque. Uy, no, miren esa vuelta. El cromo y paila, o sea, desgaste. Paila, mucho desgaste y después ya se traba y ya pues nunca se va a poder destapar. Esta pues se destapó a tiempo, ¿qué dice Elder? Pues sí. Apenas fue, vean. Es que miren eso ya como estaba. Y mientras tanto pues tenemos el problemita aquel. Ok, ya puesta la suspensión. Resultamos por acá con Chessman y Toro, háblalo. Estamos por acá en un lago cerca al Sumapaz, como lo ven, vean. ¿Qué tal, chimba, no? Y yo sin camisa, ¿por qué no? Para tomar el solecito un ratico de vez en cuando. Con agüita. Y vamos a montar, hoy voy a probar la nueva suspe, a ver qué tal. Esperemos que muy bien, ya la monté. Ahorita les muestro cómo cuadré el visaje que tenía pues la llanta y la suspe. Simplemente se le metió un adaptador y por el momento pues ha ido muy bien. Otra cosa, otro detalle así es que toca cuadrar el adaptador del freno. La mordaza queda muy, muy afuera del disco. Pero eso es meterle un adaptador más pequeño y bórralo. Y agüita. Esta pistica que hay acá, un pedazo algo corto de trocha, así que nada, bueno, vamos a darle hasta allá, a ver qué tal se comporta para que la vean. Yo voy a intentar tirar a fuego, poniéndola a trabajar para que pillen pues cómo es que trabaja de sabroso.
En este momento estamos acá en un skatepark muy conocido acá en Bogotá. ¿Qué pasa con este skatepark? Está muy apenas para lo que son estas bicicletas Rim 26. Porque no está muy grande, pero tampoco está muy pequeño. Entonces para este tipo de bicicletas va excelente. Se los voy a mostrar un poco así por encima para que lo vean. Una piscina principal grande con un morro en la mitad. Veanla. Su respectiva meseta a ese lado y a este lado. Un morro que conecta con estas dos también. Severo, está muy chimba este spot. Vean esa. Para hacer esa, vea. De para allá. Chao, vea. Acá también. Acá también. Baranda para los skaters. Por acá unos morritos así, tiki. Esta. Y poco más. Pero para estas bicis, como ya se los dije, está una chimba. Aquí quedan unas tomitas, pues, vean. Melo. Ahora va su fiel servidor. Estamos juntos. Guantes y casco.